Hola amigos de Enduro Pro, bueno, estamos en Alcobasa, en Portugal, y mirad quién tenemos aquí. Es Graham Jarvis, que nos ha invitado a probar sus tours, a probar, bueno, la base que tiene aquí en Portugal de rutas. Y bueno, Graham, it was a pleasure to ride with you when you allowed today. And how many bases do you have of these signature Yeah, we've tours? got 10 places around the world, so cool locations with Husqvarnas and levels for everybody. Cater for all abilities and check it out. And also in Spain, you have also It all this. started at my place in Spain, so that's where I am mostly. But just lots of locations. I've been traveling the world for years and give people the opportunity to experience the same stuff as I have. Okay. Bueno, Graham se tiene que marchar, pero bueno, quería que estuviera conmigo en este principio de vídeo. Quedaros y os cuento más sobre este tour que hemos hecho con Husqvarna, con Graham, aquí en Portugal. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bueno amigos, como os comentaba Graham, los Signature Tours de Graham Jarvis tienen 10 localizaciones. Por ejemplo, en España tienen en Málaga, que es donde reside Graham, y también en Gran Canaria. En este momento nos invitó Husqvarna a conocer la localización de Portugal. Estamos en Alcobasa, estamos a 1 hora y 10 de Lisboa, y la verdad que es un sitio increíble, es un sitio muy bonito, hay unas sendas preciosas. Aquí lo bueno que tienen es que puedes montar por casi todo el territorio, menos en dos parques nacionales y lo que es en la playa. El resto de caminos son transitables para moto de enduro y bueno, pues hemos hecho todo tipo de recorridos hoy. Hemos hecho trialeras de subida, hemos hecho senderos muy cerrados, pistas más abiertas. Y luego ha habido una zona justo en la playa de Nazaré, que bueno, es famosa por las grandes olas que hay de noviembre a febrero, que son unas olas bestiales. Pero hemos llegado justo a la orilla, digamos, de la playa, porque bueno, es verdad que en la playa no se puede rodar, pero bueno, la verdad que ha sido muy recomendable. Y como os comentaba, si queréis más información sobre estos tours, tanto la web de Husqvarna como la web de Graham Jarvis, tenéis más información. Y para conocer este tour, esta zona de Portugal, bueno, pues Husqvarna nos ha recomendado que pudiéramos probar su gama Heritage. Y bueno, como veis, la verdad es que la estética es brutal. Se basa en el diseño que tenían en los años 60. Bueno, pues como veis, el chasis está pintado en blanco, las llantas son unas Excel en color negro. Y la verdad que la estética es muy bonita. La verdad que es curioso cómo algo tan sencillo, entre comillas, ¿no?, o basado en el pasado, le queda también a la moto. Hemos probado dos modelos, hemos probado la 4,5 o 4 tiempos y el modelo de 300 de 2 tiempos. Y la verdad que, bueno, pues por aquí, por esta zona, sin problemas. Todas las subidas que eran de piedra, así un poco complicadas, con la 4,5, que es un tractor, va subiendo sin problemas. Y con la 300 más nerviosa, pues en pista hemos podido jugar un poquito más con el gas. Y bueno, la verdad es que, como veis en algunos vídeos que están mostrando, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Y en este enclave, la verdad que son ambos dos perfectas para rodar por aquí. Y luego, otra cosa importante. Cuando nos llegó la invitación pensamos que iba a ser algo de hard enduro, algo muy heavy. Claro, estaba Graham en el jaleo, pues pensamos que iba a ser muy complicado. Y qué va, al final estos tours tienen distintos niveles y bueno, pues hay desde los más avanzados, que pueden hacer tours más complicados o un poquito más hard enduro, a tours, bueno, que con un poquito de experiencia en enduro, la verdad que se han podido hacer sin problemas, ¿no? O sea que en ese sentido no tengáis miedo, porque realmente cualquier nivel que haya de enduro, desde abajo hasta arriba, pues además los monitores que tienen, pues siempre te modelan en tu nivel. Y el objetivo, al fin y al cabo, es pasarlo bien, disfrutar del enduro, y sobre todo aquí no tienes ningún problema de ninguna restricción y puedes dar rienda suelta a tu pasión por el enduro sin ningún tipo de problema. Y uno de los valores añadidos de este viaje también ha sido contar con la presencia de Graham Jarvis, ¿no? Personalmente la había conocido un par de veces antes, me parecía una persona muy agradable y simpática, y bueno, pues la verdad que hoy hemos pasado mucho tiempo con él, ha montado con nosotros, ha estado echándonos un cable también en alguna subida complicada, y la verdad que es un gran campeón, ¿no? Tanto fuera como dentro de las pistas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un placer. Él se implica mucho, no solo pone el nombre, digamos, a los viajes, sino que también se implica mucho en las rutas, y también, digamos, que por aquí ha diseñado y ha encontrado algunos caminos bastante interesantes. Y bueno, la verdad que es una maravilla, ¿no? Os voy a dejar algunos vídeos de lo que ha estado haciendo por aquí para que veáis cómo se la gasta el amigo Graham. We'll be right back.
Así que nada, amigos, la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante poder rodar con Graham aquí en Portugal y con las nuevas Husqvarna Heritage. La verdad que ha sido genial. Pues nada, estar atentos y nos vemos en la próxima prueba de Enduro Pro. Un saludo.